Muy buenos días, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Ustedes dirán, pero Elemento Vital, ¿dónde están los jóvenes, los profesores? Van a volver la semana que viene. Habíamos prometido para el día de hoy un programa distinto, con motivo de los 100 años que cumplió la Asociación Química Argentina. La alegría es doble, porque en la Asociación Química Argentina, nuestro amigo, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, estuvo presente. Y por lo tanto estuvimos nosotros. Y él contó que a los 18 años vivía en la paz de esa biblioteca que también vamos a mostrar en el día de hoy de la Asociación Química Argentina. Claro, él es químico. Lino Barañao, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, es un hombre de ciencia de prestigio internacional que yo insisto y recuerdo haber entrevistado hace más de 10 años con 150 jóvenes para informar y formar sobre lo que él sabe mucho, que es el genoma humano. Afortunadamente, el país, el Estado, ha creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que es uno de los grandes aciertos del Estado, del gobierno de Cristina Kirchner, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Asociación Química Argentina ha contribuido a la formación de químicos. Y esto es muy importante. Tenemos imágenes del acto, después tenemos además también la nota con Lino Barañao. Hay otra nota con un chico que hoy tiene 20 años. Permítaseme contar en Elemento Vital que cuando ingresé a la Asociación Química Argentina junto a mi equipo de colaboradores, camarógrafos, directores, como Abel Martínez, nosotros encontramos a un joven de 20 años que en la puerta, junto a sus padres, me dijo: Jorge, usted dijo hace 10 años, yo tenía 10 añitos, estuve en uno de sus programas y usted me dijo que yo iba a ser técnico químico, que iba a ganar medallas y que me iba a doctorar en química. Mi familia lo recuerda con cariño, yo ya soy técnico químico, he ganado medallas en competencias internacionales y bueno, y todo eso lo ha llenado a él de emoción al verme ni hablar. Me acerca acá la directora, algunos apuntes, me ha hecho a mí sentirme y a mi equipo muy bien en esta labor periodística de muchos años. Bueno, en primer lugar, vamos a introducirnos en la química con una breve reseña que hemos elaborado de las aplicaciones de la historia de la química en nuestro país. ¡Atención, argentinos! La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Asimismo, abarca los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Es una ciencia central porque sirve de apoyo a otras como la física, la biología, la geología, la petroquímica y otras. Además, permite satisfacer las necesidades humanas básicas en diferentes áreas: medicina, nutrición, agricultura, textilería, ambiente, mineralogía y muchas más. Como primer antecedente en la Argentina, en 1801 se introducen cursos de química y botánica en la enseñanza de la medicina en el protomedicato de Buenos Aires. Las clases estaban a cargo de los médicos Cosme Argerich y Miguel O'Gorman. Más tarde, en 1874, es creada la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que incluyó una sección de Ciencias Químicas. Ya en 1897, se inauguraron los cursos del doctorado en Química en la Universidad de Buenos Aires. A comienzos del siglo XX, comienzan a reunirse las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia en nuestro país y se produce un intercambio científico entre Argentina y el mundo. Por entonces, el desarrollo de los estudios químicos aumentó en relación a sus aplicaciones a la biología, la medicina y la industria.
entre las instituciones oficiales, se fundó en 1912 la Asociación Química Argentina. Años después, en 1958, fue creado el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en respuesta a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de promover la investigación en el país desde un organismo académico. Bajo la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, la actividad científica experimentó un importante impulso. La Argentina y sus químicos son mundialmente reconocidos. A lo largo del siglo XX, la República Argentina ha sido distinguida con 5 premios Nobel, 3 de ellos vinculados con la ciencia: Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein. Bernardo Alberto Houssay, médico y farmacéutico argentino, por sus descubrimientos sobre el papel desempeñados por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947. De esa manera, se convirtió en el primer argentino y latinoamericano laureado en ciencias. Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y desarrollo tuvo en la Argentina. Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino. Su investigación más relevante, y por la cual obtuvo el Premio Nobel en Química en 1970, se centra en los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, se lograron entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. César Milstein, químico argentino. En su primer viaje a Gran Bretaña, trabajó en la Universidad de Cambridge. Por auspicio del Dr. Sanger, su supervisor en Europa, obtiene un puesto en la Casa de Altos Estudios. Milstein trabajó con el Dr. George Kohler y en 1984 compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por estudios realizados sobre células secretoras de anticuerpos o anticuerpos monoclonales, investigación que hoy en día se aplica en campos que van desde el tratamiento del cáncer hasta el diagnóstico del embarazo. La química experimenta una evolución exponencial en el siglo XXI. La nanoquímica, la química del ambiente, la química aplicada a los recursos energéticos son algunos ejemplos. La ciencia avanza y la Argentina crece a su lado. Coto, una empresa que sabe lo que querés, calidad y buenos precios. Te presento el Club del Maestro, en donde encontrás todos los libros y recursos necesarios para tus clases. Este club fue creado por Lesa Editorial, que tiene 30 años de trayectoria. Los encontrás en nuestra web y en todos los kioscos del país. Sumate a El Club del Maestro y a Lesa. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. El Callao, el restaurante más recomendado de Recoleta. Haga sus reservas al 4814-1776.